desarrollan su arte en nuestro país y en otros países como Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, donde son invitados. Matías también presenta, esto que no está en, está en la reseña porque esto está fresquito, el libro Sarna con Gusto, el cual también nos va a leer algunos textos. Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno. Porque eso salió hace dos semanas nada más. Bueno, Matías, muchas gracias por haber venido. No es la primera vez que vienes, estuviste el año pasado, creo que en la inauguración, el primer ciclo, me parece, el primer evento. ¿Tuvo Gino también? Sí, 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 con Gino Benzibenga, de la presentación. Bueno, gracias, gracias Nora por invitarnos. Bueno, ahora me estoy viendo en la Ferrere, estoy viendo en la Edo, con la Tana, con Yasamí, con la familia. Pero bueno, hace tantos años allá en la Ferrere que me quedó mucho la impronta del paisaje, de la gente. Y a mí eso me convoca a escribir sobre esos personajes, sobre la música. Thank you.
Macron. Y lo escribí antes que nazca, mucho antes que nazca mi hijo, sin saber que iba a ser papá, pero ahora le pudiera dedicárselo tranquilamente a él. Así que, va promo para Yasamín. Vi una promo por la tele, junté 5 tapitas y fui a un negocio a canjearlo por mi premio. Y me dijeron que esa promo ahí no corría. Le cargué el teléfono, una tarjeta personal de 20 pesos. Mandé 2 mensajes. Chao, se me acabaron los créditos. Me llamaron por celular diciendo que en un sorteo salí ganador de un auto 0 kilómetro. Pero resultó que las cuotas eran caras e infinitas. Llegué del trabajo cansadísimo. Me vi en el piso jugando con autitos y tapitas de colores. Claro, al infinito. Entonces el negocio, los créditos, las promos ahí no corren. Y ese rato, para mí, fue un premio donde pude sortear la miseria. Thank you.
están viendo el canal de YouTube del Taller Literario y Cultural Delfo Santos Soto.